¿Qué tal? Bienvenidos a un video más en Telesónica Music Gear, en donde vamos a platicar, por supuesto, de este gran amplificador que les traigo aquí como una alternativa, como una opción. Y la verdad es que está de lujo. Antes de continuar, te voy a platicar que yo había tenido durante todos estos años, yo llevo más de 20 años tocando la guitarra y por ahí de los inicios tuve muy malas experiencias yo con los amplificadores Marshall. Yo creo que era algo mutuo, no nos caíamos nada bien. Y siempre he utilizado yo amplificadores Orange, o Fenders, o Vox, u otras marcas. He pasado por varias. Tuve un pequeño amplificadorcillo de una marca que creo que ya no existe, que se llamaba Crate. Debió haber sido mi primer amplificador. Bueno, por esos días yo la verdad es que, aparte de que eran muy caros y eran inaccesibles completamente para mí, pues cada vez que yo tuve acercamiento a alguno de ellos, se descomponían. En varias ocasiones en donde estuve compartiendo el escenario con otros grupos y alguien ofrecía el amplificador Marshall para tenerlo ahí y nos conectáramos los que llegábamos a tocar, bueno, pues llegaba yo y yo era el que lo descomponía por alguna extraña razón. No éramos compatibles, pero bueno, resultó que pues yo crecí y seguí mi camino sin tener acercamiento a Marshall hasta que me topé con este pequeño malvado que me hizo voltear, lo probé, me encantó y pues surgió la reconciliación. Y resulta que Marshall ahora es, al menos este modelo, de mis favoritos porque tiene unas características que te voy a platicar a continuación, de verdad, de primer nivel. Para empezar, esta versión que tú estás viendo aquí es el Origin 50, es decir, 50 watts de bulbos, lo cual lo hace súper poderoso y, bueno, un pateador sónico de verdad espectacular, que te lo recomiendo para si vas a tocar en lugares muy grandes o necesitas buen punch. Por ejemplo, para tocar con un baterista muy salvaje, bueno, pues aquí está la solución. El asunto con este amplificador, aparte de que es de bulbos, es que tiene pues una muy buena bocina Celestion. Este amplificador Marshall es uno de los mejores para mi gusto en muchos sentidos, sobre todo por el precio. Este amplificador cuesta alrededor de $700. Lo hace muy accesible en comparación a sus otros hermanos amplificadores Marshall, que son muy caros. Tú puedes encontrar diferentes versiones de Marshall que $2,000, $3,000 sin problemas. Bueno, este amplificador no tiene ese precio. Para empezar, ¿por qué será tan barato? Bueno, pues la mano de obra es algo que impacta en su precio definitivamente. Este amplificador está hecho en Vietnam, si no me equivoco, no está hecho en Inglaterra. Es diseño de Inglaterra, por supuesto, pero no está armado ahí, lo que lo hace mucho más accesible económicamente hablando. Así que otra de las características que tiene este amplificador, con la que seguramente redujeron costos, es que no tiene ningún tipo de reverb, no tiene ningún efecto. Es el sonido puro y limpio del amplificador. Y digo limpio también porque tampoco tiene una gran ganancia. Tú no vas a percibir gran poder de distorsión en este amplificador. Lo vamos a probar ahorita. Le voy a subir toda la ganancia al 100. Y aparte, en la ganancia hay una función de pull-off en donde te va a dar un poco extra de ganancia. Esto es lo que vas a obtener de máxima ganancia en este amplificador. Trabaja con pedales excelentemente bien. Este amplificador está diseñado precisamente para eso. Y si no lo hicieron para eso, pues le salió muy bien, porque eso es lo que hace este amplificador. Pienso que el amplificador tendría que ser como una especie de hoja en blanco. Esa es la analogía que utilizo en este momento. Porque una hoja en blanco, en ella puedes dibujar lo que tú quieras. Este amplificador es una de esas hojas en blanco en donde sónicamente puedes hacer precisamente eso, dibujar como tú quieras, agregándole tus pedales. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto. El amplificador tiene conexiones de FX Loop, lo cual hace que la conexión sea más adecuada, sobre todo para diferentes tipos de preamplificación o efectos de tiempo. Ya sabes que en el FX Loop se recomienda normalmente conectar pues todo lo que tenga que ver con reverbs, chorus, delays,
Por cierto, una de las cosas que no me gusta de este amplificador, y no es que no me guste, es que la siento un poco incómoda, es que las conexiones que tiene, porque tú puedes conectar gabinetes extra, puedes conectarle el FX Loop, por supuesto, puedes conectar también el pedal que viene incluido, un pedal de funciones que switchea una función u otra, más adelante se los voy a enseñar. Todas estas conexiones no vienen necesariamente en la parte de atrás, sería muy difícil mostrárselo con la cámara, no vienen atrás, vienen atrás y abajo. Y me parece muy poco accesible eso, pero bueno, así lo hicieron. Y ni modo, no todo puede ser perfecto. Los controles del amplificador también son muy básicos. Otra situación que tiene este amplificador es que no tiene canales 2 o canal 3, nada más es un solo canal. Los controles específicamente están ubicados de la siguiente manera. El de ganancia, se van a encontrar con otro control ahí que dice tilt. ¿Y eso qué es tilt? Bueno, pues es un tono. Lo voy a inhibir completamente. Notarán un sonido un poco más opaco, más oscuro. Ahí ya lo puse a la mitad. Según esto, según lo que dicen Marshall en su instructivo, es que este tono es para acercar el sonido a los amplificadores más conocidos en los 70s y en los 80s que hicieron clásico el sonido Marshall, y esta perilla hace que te acerques a esos amplificadores en cuanto al sonido se refiere. Pues yo lo noto como un brillo, pero si ellos dicen eso, pues está bien. Ok, después del tilt tienes bajos, medios y agudos. Una ecualización muy básica y muy sencilla. Después tienes tu volumen maestro y después tienes la presencia. La voy a inhibir completamente. Ahí está la mitad. Y ahí está al 100. Que pues para mi gusto vendría a ser como otro tono más. Tú puedes lograr muchas cosas con este amplificador sin que necesariamente tenga que sonar a algo vintage o viejo, como tú quieras. Sí es cierto, si te das cuenta, el aspecto del amplificador no es como el clásico amplificador Marshall actual. Este guardó un poquito la línea de esos días precisamente de finales de los 60s y 70s. Incluso el nombre Origen, o Origin, como quieras decirle, es una referencia a eso precisamente, al regresar un poco a los orígenes. No le pide nada en cuanto a hechura o en cuanto a ensamble o en cuanto a mano de obra a los amplificadores hechos en Inglaterra. Honestamente, tiene muy, muy, muy bien hechos sus acabados en todos los aspectos, bueno, hasta por atrás y todo. Y bueno, vamos a escucharlo un poquito y vamos a ver la funcionalidad que tiene el pedal que viene incluido en el amplificador. Es un pedal que switchea dos funciones, una de boost y una de FX loop. Ahí estamos escuchando el amplificador limpio, sin nada. Le voy a poner la distorsión y no está sonando la distorsión porque no tengo activado el FX loop. Ahora ya está. Esta es una distorsión. Esta es otra distorsión. Por cierto, de este pedal que ustedes están escuchando en este momento, es un pedal que trabaja con un bulbo, es un box. Ya hemos hecho el review de este pedal. Les recomiendo que le echen un ojito. Está muy bueno. Y bueno, y el otro pedal que estoy utilizando es un Distortion DS1 de Boss, que bueno, ya es todo un tema. Este señor es un clásico también y que se lo recomiendo muchísimo. Y que como lo están escuchando, está sonando a través del FX Loop. Es una de las recomendaciones que se da para conectar este pedal. Y qué mejor ejemplo o qué mejor momento ahorita para escucharlo de esa forma que con el FX Loop de Marshall. Ahora, ¿qué ventaja me da esto? Yo puedo switchear los efectos que yo quiera sin que se note. Y de pronto nada más activarlos. Ahí tengo mi distorsión con delay. Thank you.
Bueno, hace unos momentos les comentaba que este amplificador es de 50 watts, lo hace un amplificador muy poderoso, pero eso no significa que no lo puedas utilizar para practicar en tu casa o para en algún lugar en donde no necesites tanto poder. Entonces, tiene tres niveles de salida este amplificador. En este momento estamos utilizando el nivel medio. Le voy a disminuir. Le voy a disminuir un poco la potencia. Incluso si se dan cuenta, se alcanzan a percibir pues el rasgueo de las cuerdas de que ha perdido un poco de salida el amplificador al utilizar este nivel. Bueno, me voy a regresar al medio y ahora me voy a ir al más alto. Y bueno, ahí está uno más de los recursos que hacen de este amplificador una herramienta muy versátil. Ya vimos que lo podemos utilizar para grandes eventos o pues, si lo quieres utilizar de práctica en tu casa. Pues la verdad está todo dar. A mí me parece una versión muy original de Marshall porque pues a lo mejor por toda esa historia que te conté en el inicio, pues la imagen clásica actual de Marshall, pues como que la veo y siento así como... Yo creo que esa fue una de las cosas que me llamó la atención cuando lo vi muy distinto a como normalmente se ven los nuevos Marshalls. Bueno, este es nuevo, pero con una imagen retro. No te engañes con esa situación en cuanto al sonido. No es un amplificador para tocar música retro. Bueno, sí puede serlo, pero también para poder tocar música actual. Puedes saturarlo bastante bien de distorsión. Bueno, pues esta es mi opinión y mi reseña del amplificador Marshall Origin versión 50 watts. Te recomiendo que te suscribas por favor al canal y que me dejes tu comentario. Sobre todo tus sugerencias también son importantes. Hemos atendido algunas. Les mandamos muchos saludos a las personas que nos siguen, nos ven. Nos vemos en la siguiente y muchas gracias.